thanks, but I really should be... You jingle when you talk, like a little bell. Tinker Bell? Is that your name? Tinker Bell returns on DVD and Blu-ray for Tinker Bell and the Great Fairy Rescue. Ooh. Telenovela, movie star, and narrator for Tinker Bell and the Great Fairy Rescue. Sí. We're here with Dominika Paleta. How are you? Muy bien, muchas gracias. ¿Todo bien con tus hijas que parecen fairies que estaban aquí contigo? Sí, estamos súper contentos. La verdad es que ha sido una aventura increíble hacer estas películas, hacer la narradora de estas tres partes. Hay quien dice que las hadas son fantasías de nuestra mente, que solo lo que tocan, ven y oyen puede existir realmente. Pero otros dicen que las leyendas tienen algo de realidad. Creen con todo su corazón que las hadas existen de verdad. ¿Y cómo llegaste en este proyecto? Pues tenía muchas ganas de hacer un doblaje. Hice algunas audiciones para otras películas y cuando me llamaron para esta, pues fue una gran alegría porque creo que más que un proyecto de trabajo, es un proyecto como de vida, de poder poner tu voz y prestarla para una película así que se va a quedar ahí para siempre. Ha sido una experiencia muy, muy diferente. Nunca lo había visto como una realidad y honestamente creo que es como de estos regalos así que te da la vida, ¿no? ¿Tinkerbell es muy conocida en México? Muy, claro. Yo creo que Tinkerbell es una... se ha vuelto como la favorita de las hadas, justo porque es una hada muy contemporánea, como que no se queda en, ay, el hada buena y como toda inocente y pura, que a lo mejor después de una película o dos ya resultaría muy aburrido. Es como una heroína muy de este tiempo. Usa minifalda, es coqueta, es como rebelde, no sigue las reglas, pero cuando está mal quiere repararlo, ¿sabes? Es como muy real. Who are you talking to? Extraordinary. I must get this to the museum right away. Hey, watch out! Video? ¿Tienes planes para hacer películas aquí en Hollywood? No tengo como que mi carrera está enfocada en otro lugar. A mí me da mucho gusto que hay una gran... en este momento les está yendo muy bien como a los latinos. México está en un lugar como mucho mejor del que estaba hace unos años, ¿no? En cuanto a cine y a proyección mundial. Pero no, creo que no es ni mi momento ni mi lugar en mi vida. Y estoy súper contenta haciendo muchas cosas que siempre he querido hacer en México. Ahora viene una nueva película que se estrena próximamente. Estoy por empezar otra película de época en octubre. Entonces tengo como muchos buenos proyectos y estoy trabajando mucho. Felicidades. Muchísimas gracias. Gracias.